Ay, pendejo. Sí, pero menos duro, güey. Bueno, amigos, pues estamos a bordo de esta Kawasaki Ninja 600. Tan duro por las condiciones climáticas, la verdad. Wow, la posición, la verdad sí está muy alocada, la verdad. Pista de no manches, qué onda. Uy, el perro. Ah. Sí, la posición está muy deportiva, literal, pues es una moto deportiva. Wow, y la traigo a super bajas revoluciones. Wow, se siente bien, pero sí, no la puedo traer tan rápido por la cuestión de la lluvia. Me molesta un poco eso, pero oh, la posición sí es muy agresiva. La posición es muy agresiva. Yo creo que sí, para ciudad esto va a ser un dolor, la verdad. No creo que sea tan cómoda. Dios mío. Y hay gente que usa estas motos de diario. Me comentaba el dueño de este Daniel Road Track que de las 600, esta es de las que más tiene radio de giro. Entonces, si para mí se me hace un radio de giro muy corto, imagínense una CBR, creo que también tiene un buen radio de giro, una R6. Uf, señores. Entonces imagínense, esas tienen menos radio de giro. Entonces la Kawasaki es un poquito más fácil de mover. Se siente el peso en las muñecas muy cañón. También no voy tan rápido porque el audio como que se me está desincronizando. Los espejos, yo creo que te tienes que ir acostumbrando. Mira, tiene buen torque. Yo creo que aquí le voy a dar la vuelta porque si no, es donde le voy a dar la vuelta. Okay, vamos a ver el radio de giro. Uy, no voy a poder. No. Tengo que buscar un lugar donde puedo dar vuelta sin problemas. A ver. No sé si está grabando el audio. Wow, es mi primer acercamiento con una deportiva.
con una deportiva con carenado completo. pues, o sea, una deportiva grande. He manejado R3, R15, CBRs, 250 y así. Vean. Ya le arruiné la inspiración a un güey. No tanto. Esa es una Suzuki. Suzuki GSX-R. Competidora directa tal vez de esta. Ya vieron que tiene un sonido particular las dos. Pues si de aquí ya no está tan feo, vamos a darle. Perdónenme, yo quería traerles bien el video bien, pero el ajusco no está cooperando, no quiere, la verdad no quiere cooperar el ajusco. Ah, demonios, amigos, qué coraje. Y aún tenemos prueba de otras dos motos. No creo que sea posible esto. No creo que esto sea posible. Es un día fail de grabaciones, la verdad. Se está complicando mucho grabar hoy. Ah, qué coraje, amigos. La verdad. Que el clima no nos permite hacer nuestro trabajo. Pero espero que lo disfruten, amigos, la verdad. Si es algo complicado esto. Uno ya se acostumbra a la lluvia, la verdad. Ya, verdad, ya me he mojado del diario y pues ya me acostumbro. Creo que tengo que comprar otra chamarra, no lo sé, pero pues ni modo. Así es esto. Así es esto de las tomas épicas. Sí, no mames. Nada, me fui a mojar. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este video. En serio, espero y me puedan perdonar o mínimo comprender. Las condiciones climáticas nos jugaron una mala pasada. Y ustedes saben que a esas motos se les tiene que tener mucho, pero mucho respeto y estar siempre atento a las condiciones del camino. No me iba a arriesgar, pero espero me puedan entender. Y pues también vean mi experiencia manejando por primera vez una superbike con carenado completo y la postura pues adecuada. De todos modos, denle like a este video y coméntenme un cohete, un fueguito, si quieren ver un video bien hecho, un review como Dios manda de esta motocicleta, esta bonita motocicleta.
Kawasaki Ninja ZX600. Entonces, déjenlo aquí en los comentarios para ver si sí y hablamos otra vez con Dani para que nos la preste en un ambiente pues ya mucho mejor, ¿no? Con un clima adecuado. Y pues nada amigos, este ha sido el video. Recuerda darle like a este video y también compartirlo con un amigo para que crezca mucho más esta comunidad. También si no estás suscrito, ¿qué esperas amigos? Suscríbete y pícale a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba nuevo video. Así es amigos, suscríbete, es gratis. También pásate a mis redes sociales que te las voy a estar dejando aquí en la descripción o aquí en la pantalla. Son muy fáciles de encontrar. Me encuentras en Instagram como Andy Snake Castillo, donde ahí siempre estoy mucho más activo, donde te vas a estar enterando qué videos estamos haciendo o qué cosas están pasando o qué cosas se vienen para el canal de YouTube. También sígueme en la página de Facebook, que es Andy Castillo 7, donde ahí también avisamos cuando ya hay nuevo video aquí en el canal. Y también sígueme en el TikTok, donde hago ahí a veces videos ocurrentes, graciosos, sobre motocicletas o cosas que me van pasando en mi día a día. En TikTok aparezco como Andy Snake Castillo, igual que en Instagram. Así que pícale al follow. Y pues nada amigos, muchas gracias. Yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao.